Aprende en casa. La eclosión del ballet como arte se produce durante la segunda mitad del siglo XVI, en las cortes italianas, y llega a ser un arte específico cuando se incorpora a la corte francesa. Así comienza la música de ballet más temprana, el ballet comique de la reina, que se representa en París en 1581 para celebrar los esponsales del duque de Joyeuse con Margarita de Lorena. El ballet, tal y como lo conocemos hoy, comenzó a desarrollarse en el siglo XVII y principios del XVIII en la corte de Luis XIV, donde se desarrolló el ballet de cour, donde la estructura del ballet era la misma que la de una obra dramática, donde la acción se expone, se desarrolla y se desenlaza. Había una obertura, luego estaban las entrées, que equivalen a los actos de la tragedia o comedia, donde se mezclaba el recitado, canto y danza, y por último, el gran ballet, que era la apoteosis final, donde la aristocracia rubricaba así su función, excluyendo así a los plebeyos. Los decorados y las puestas en escena se hacían con grandeza y lujo. Luis XIV, apodado el Rey Sol, era el gran mecenas del ballet, y de acuerdo con su realeza solamente bailaba papeles importantes. Supo rodearse de los mejores de su época, Duchamp con las coreografías, Luigi o Couperin componían sus músicas, y Molière sus argumentos. En el siglo XVIII, la danza se caracterizó por las reformas, la eliminación del texto verbal, la reforma del vestuario, con María Camargo, quitan el tacón de los zapatos y acortan las faldas con gran escándalo, lo que permitirían nuevos pasos. Noverre hizo reformas innovadoras en sus cartas sobre la danza y los ballet, hizo desaparecer los trajes y las máscaras, el orden fijo, la creación del baile pantomima y así hacerlo mucho más expresivo. Así se convirtió en el fundador del ballet de acción, que no es sino un ballet en el que el tema es expresado únicamente por medio de la danza y la mímica, sin necesitar de una explicación cantada o hablada. Los sucesores de Noverre crearán el ballet romántico, en el que se conjuga la expresividad romántica con la técnica clásica, de la mano de los coreógrafos Viganò y Blasis. Viganò eliminó los amaneramientos e individualizó el cuerpo de baile dando a cada uno una función, denominando el resultado drama coreográfico. Blasis destacó como teórico con su tratado teórico-práctico del arte de la danza. A él se le debe el baile sobre las puntas, que es practicado solamente por mujeres, salvo excepciones. El ballet se convirtió en un espectáculo femenino, donde solamente se necesitaba al hombre para apoyarse en sus movimientos. Las bailarinas, ataviadas con gasas blancas, hacen que sus movimientos parezcan ingrávidos. El estreno del ballet La Sífere, por las bailarinas consagradas como María Taglioni, hizo que se pusieran de moda muchos elementos que definirán el ballet romántico. Utilización del maillot, acortamiento del traje de baile, cabello peinado con raya en el medio con moño atrás, cuello alargado, mallas de color de rosa y zapatillas de rosa de raso. El ballet también adquiere una dimensión superior gracias a los músicos como Adam, autor de la música de Giselle, o Delibes con su ballet Coppelia. Los grandes ballets se hacían en función de los caprichos de grandes intérpretes, junto con una Europa que buscaba sus identidades nacionalistas. Y esto hizo que la gran tradición clásica se trasladara a San Petersburgo, donde italianos, franceses, perpetúan un estilo consagrado debido a la estabilidad que les proporcionaba Rusia. Marius Petipas, maestro bailarín, estableció una gran relación con Tchaikovsky, donde crearon un modelo a seguir con sus ballets. El Lago de los Cisnes, Cascanueces, La Bella Durmiente, etc., donde nacerá una escuela rusa, se descubrirá la figura del bailarín y se inventarán pasos nuevos como el pas de deux, y consiguió que el cuerpo de baile actuara a un nivel raramente igualado.